¿Ah? Sí, está lejos, no se alcanza, ah. Ni las ventanitas se le miran. Ya venía. Just wait, Christian. Baby, ¿no te acuerdas la otra vez que le dijimos a la ICI, dijeron? Ajá, oh sí, pero fue otro barco, hija. Ese se ve más grande. Ahí tiene para que le acerque. Fírmelo para ponerlo allá en el YouTube ahorita que lleguemos. Pero que se mira muy chico, muy grande para estar aquí, ¿no? El barco. Se mira muy grande, ¿eh? Como que es que qué pasó. Y ya dice. ¿Es sino eso, sí? ¿No es qué? Barco. ¿Entonces qué, tú? Pues no se sabe todavía qué es. Dice mi cuñado que no se sabe qué es, Lupe. Es un barco, cuñado. Y luego para abajo lleva todavía gente para abajo. O si no lleva gente, lleva como las bodegas para abajo. Todo lo que va oculto en el agua, ¿me entiendes? Pues pero no tienen luces, ¿cómo le ven para ver? Por eso era por las rejas que flashean. Ya ves que te dije que flasheaba. Eric, Alexander, no te haces para allá, mijo. Oh, va a echar el agua para acá ahorita el barco, se me hace. ¿Verdad? No, se me mira el barco, mira el barco. ¿No tienen frío, Guadalupe? No. ¿Nada, nada? No. Son muy valientes. Cuidado ustedes. Con el niño, sí, levanta, voy acá y... Bueno, pues nos encontramos en el estado de Oregon. Aquí viendo, contemplando el atardecer, aquí de las nubes, que ya viene el agua. Nacho no nos había creído. Frío. No somos barcos. Ya saco una foto. Ya que están dando. Se ve grande, Alfred.